Hola, ¿qué tal chicos? Aquí llegó Longo nuevamente y bienvenidos sean a la parte número 34 de esto que es SimCity Builded. Y estamos de vuelta, claro que sí. Nos quedan nada más 9 horas para poder conseguir lo que yo quería comprarme. Así que estoy un poquito nervioso porque no sé si lo vaya a alcanzar a comprar. Déjenle bajo el volumen. Tenemos una nueva notificación del evento. Fíjense. Concurso de alcaldes. La temporada 5 está a punto de empezar. Toca la torre del concurso de alcaldes para participar. Participa en las temporadas del concurso de alcaldes y desbloquea edificios lujosos de playa gratuitos y exclusivos que darán un toque único a tu ciudad y te aportarán muchas ventajas. Compite, construye y disfruta este verano en la playa de lujo de tus sueños. Consigue gratis tu edificio Isla Paraíso solo por participar y compite cada semana para escalar puestos en la clasificación y desbloquear más recompensas. Vale, nos vamos a unir de una buena vez en la temporada. Unir, participar. Vale, nos dan 10 tickets para que podamos empezar. Y fíjense, el primer edificio que nos van a dar es la Isla Paraíso. Después nos van a dar el hotel de playa de lujo que está guapísimo. Luego el muelle de veleros que está todavía más guapo. Y luego Resort de la Realeza, que está. Y luego Centro de Comercio. What the fuck. Uy, el crucero de lujo. What the fuck, baby. Ay, se me puso la piel chinita, se los juro. Se me puso la piel chinita. Bueno. Déjenme ver en cuál estoy ahorita. Creo que la temporada. Ah, ok, la temporada empieza en 6 días, 8 horas. Bueno, hay que esperarnos una semana. Hasta que empiece esta temporada, yo no voy a empezar. Bueno, no voy a sacar el siguiente capítulo. O a lo mejor sí, dependiendo de cómo esté de llaves y lo que tenga que hacer. Pero mira, esto está guapísimo y me encanta. Y qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Yo ahorita quiero que me degraden de puesto. Ahorita estoy en la liga, no sé qué. Igual podemos gastar nuestras tareas, ¿por qué no? ¿Por qué no? Por ejemplo, ahorita, mira, voy a iniciar esta. Ganar simoleones 16.000. Vale, déjenme ver qué había dejado por aquí. Son 5. Espérate. 7, 8, 10. Sí, yo creo que con esto completamos, ¿no? A ver. Igual y me falta un poquitito más. Vamos a ir a la casa de acá, esta. Esa no, coño. Ah, pues mira, ya con esos 10.000 ya la hacemos. Vale. Bien. Entonces, vamos a estar bien truchas. Yo por lo menos voy a estar bien trucha porque de verdad esos edificios están guapísimos. Y aunque me cueste la vida, voy a intentar conseguirlos. De verdad, están chulísimos. Chulísimos. Están preciosos los edificios. Ahora, déjenme ver. Produce y después recoge 5 hamburguesas. Mejora los. Esto es lo que quería. Edificios Omega, vale. Quitamos esto, nos damos acá. Vale. Mejoramos este, por supuesto. Nos dan la puntuación. Vale. Ok. Subimos de puesto. Vale. Esto es lo que no quería agarrar el dinero de aquí porque sabía que le iba a cajetear. Déjenme ver si consigo la cantidad que me están pidiendo. Vamos a ver. No creo, ¿eh? Sería mucha belleza. Me van a faltar como 200, ¿no? 300. 300. 300 me hacen falta. Pues en un ratito lo podremos completar. Es que mira, si por ejemplo me saliera por aquí la ventaja de poder seleccionar algo, o sea, de vender un objeto de estos que te dan en los laboratorios, pues estaría súper bien. Aquí tenemos un logro. Confidente, abre 5.000 burbujas de opinión. Vale. Con esto ya tengo 126 Sim Cash y pretendo conseguir más. Necesito más, chavos. Necesito más. Necesito muchos más. Y hay que conseguir todos estos edificios guapos. Y más porque son de la zona de agua de la playa. Y van a estar muy bonitos. Y de verdad muero de ganas por conseguirlos. Porque eso se van a ver súper genial. Aparte de que yo nada más tengo el faro. Y el faro, pues ya saben que. Ay, que hay el faro, el faro. En fin. tengo que ir a la ciudad de Daniel. Déjenme voy a la ciudad de Daniel. A ver qué me regalan. Hay que subir más de nivel todo. Por cierto, a todas esas personas,
A todos, o sea, generalizo, chavos. A los que he sacado del club pueden volver a entrar, hagan puntos. Yo desde un inicio dije, yo no sé por qué, varios se molestaron por ahí, no voy a decir nombres, no vale la pena. Varios se molestaron y dijeron que por qué los había sacado si ellos estaban desde el principio, que no sé qué. Yo desde un inicio les dije, yo voy a ir metiendo gente que tenga muchos puntos Plum Bob. Si ustedes no juntan puntos Plum Bob, con la lástima. Yo no conseguí puntos en el evento pasado porque, como ya les dije, me fui de vacaciones, me fui a San Luis Potosí y obviamente no voy a estar jugando en San Luis Potosí si estoy de vacaciones, ¿verdad? Entonces es más que obvio. Otra cosa, aunque yo no haga puntos, chavos, yo no me puedo sacar de mi club. No me puedo salir porque entonces no tendría sentido. Crearía otro club donde estuvieran mis, otra vez, los suscriptores. Entonces, aunque yo tenga 0 puntos del club, yo tengo que estar ahí porque yo soy el presidente del club y aparte, se supone que ustedes están porque ven los videos, ¿ok? Así que esos comentarios de que, ah, que tú eres el presidente, que no hiciste puntos, eso, mira, se me resbala. Pero hay que tener en cuenta, chavos, hagan puntos. Yo eso es lo que estoy tomando en cuenta. Y por ejemplo, las personas ahorita que tengo en el club miembros. Fíjense, yo había dicho que iba a tener de 50 mil para arriba. Y es lo que tengo. Y si, por ejemplo, para dentro de aquí a unos 3 o 4 días, o cuando termine este evento, voy a darles chance en lo que termina este evento que está ahorita. Este evento de aquí, este que va a durar, ¿cuánto? ¿4 días? 4 días, 13 horas. Para ese tiempo, los que no hayan conseguido por lo menos 70 mil puntos, van a ir para afuera, chavos. Y lo que quiero es dejar un espacio siempre, uno libre para estar viendo si alguien de nivel más alto entra y yo poder sacar el que esté hasta abajo. O sea, que si tú estás hasta acá arriba, pues bien por ti porque no te voy a sacar. O sea, vas a estar hasta arriba. Por ejemplo, que estés, yo estoy ahorita en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estoy en el sexto lugar de 23. ¿Ok? Por ejemplo, Colombia. Es definitivo que a él no lo voy a sacar, es imposible porque está en el primer lugar. Apoyo también, lo dudo que lo vaya a sacar. A Reino Unido también. O sea, los que estén del 150 mil para arriba, dudo que los vaya a sacar pronto. Sí, no sé si me doy a entender. Eso es lo que trato de explicarles. No es porque yo sea mala onda o porque diga, no, tú no, tú me caes mal, lo saco y pum, no. Lo estoy haciendo con el afán de que estemos pura gente de nivel alto con los puntos Plum Bob. Eso es mi objetivo, ¿vale? No se molesten, chicos. Pueden volver a entrar, por supuesto. Simplemente junten puntos y cuando yo vea que ya tengan bastantes, los vuelvo a meter y no hay problema. Y es bien fácil, no me digan que no se puede, es bien fácil. Yo no conseguí puntos y apenas acaba de empezar la temporada. Así que van a ver que yo por lo menos voy a terminar con 20.000. En este evento, por lo menos. Ahorita llevo 2.200. Pero mi objetivo es terminar por lo menos con 20.000. Porque con 40 tareas no me digas que no puedes hacer 20.000. Es casi imposible que no puedas conseguir esa cantidad. Haz las que puedas. Y si sientes que no puedes, por lo menos haz la mitad, 20. Si por ejemplo yo esta ya no la puedo hacer, le doy en la X y le doy a aceptar. Y ya se renueva en 17 minutos o más o menos, algo así. Vuelve a cargar otra tarea. O sea que son pretextos los que digan que no pueden hacer tareas. Porque sí se puede. Sí se puede. ¿Ok? Pónganse las pilas, chavos. Yo no lo hago por mala onda ni por querer fregar. Lo hago por ustedes y por los que estamos en el club. Porque los que estamos en el club nos conviene conseguir muchos puntos precisamente para el desafío. Para eso nos conviene. Ahorita, por ejemplo, ya llevamos 126.785. Faltan 24.000, 23.235, 25 para poder completar este. Y completando este. Pues ya pasamos al otro y así, o sea, el objetivo es por lo menos llegar a este cofre que ya lo conseguimos la vez pasada. ¿Por qué? Porque son bastantes billetes, 50 billetes, no me digan que no nos conviene a todo el club. O sea, el club nos conviene completamente y si llegamos a esta cantidad de 120, olvídense, sería maravilloso. 120 billetes cada evento, es una maravilla. Yo lo hago por eso, por ustedes, por los que están en el club y porque los de verdad se esfuerzan. Por estar en el club. Ya les dije, yo puedo hacer 0 puntos. Y pues obviamente no me puedo expulsar porque soy el presidente. ¿Ok? Pero está en ustedes. Es como una competencia entre ustedes para ver quién gana más puntos, quién se mantiene en el ranking. Y obviamente una felicitación a todos los que están ahorita. Por ejemplo, vamos a felicitar a Colombia, Pollo, Reino Unido, Brasser, Go City, Villa de Fabra, Golden City, Ciudad Cabloc, Azcapotzalco, Barcelona, From Hell, Cipher City.
Pantano Madre Selva, Costa Nahuel, JM, Guayaquil, Dortmund, Cóndor, Chavos 2, Desembarco del Oro, Medellín, Ed City y Antina. ¿Ok? Son los que están ahorita y quedan guardados para este episodio. Obviamente, para los que siguen, vamos a ver quién se queda y quién se va. Que por cierto, yo me acuerdo que Pantano Madre Selva no tenía tantos puntos y ahorita tiene tantos. Tiene muchos. ¿Ok? También, por ejemplo, Cóndor es un amigo que él no jugaba. No jugaba, se llama Carlos. Él no jugaba. Y le dije, mira, Carlos, esto, mira, mira, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Ah, sí, güey, méteme al club. Y yo no pensé que fuera a juntar tantos puntos. De hecho, entraron muchos y él tenía como 5.000 puntos o menos. Él no avanzaba. Y de repente, fíjense, ya tiene 105.000, casi 106.000. Pero es porque él sí le pone empeño. Y en los ratitos que puede, él juega. Porque él es químico. Él anda haciendo fórmulas para pinturas en la en Tumex. Es la empresa de Pegaduro, para los que no conozcan. Él es el que hace las fórmulas para esa empresa. Él hace la fórmula de las pinturas. O sea, imagínense que si tiene tiempo para jugar SimCity, no lo creo. No lo creo. Y él no me pone pretextos. Él me dice, ay, güey, es que no pude hacer puntos, es que es imposible. No. Ok, ya dejando claro esto, ya no lo voy a repetir en ningún video más. Que quede claro, yo ya no lo vuelvo a repetir, chicos. Si ustedes se molestan, si ustedes se enojan y empiezan a reclamar, yo lo que voy a hacer es ocultar sus comentarios del canal. Y con la pena, lo siento, chicos. No lo estoy haciendo por afán de molestaros. Lo hago para los que estamos en el club. Avancemos, ¿vale? Yo no digo que juegue todo el tiempo porque no puedo, porque yo tengo muchas cosas que hacer. Tengo que ir a trabajar, tengo que ir a la universidad, tengo que hacer muchas cosas, tengo que ver a mi novia también. Estoy con mis abuelitos, tengo que hacer cosas en mi casa, tengo que recoger mi cuarto, etcétera, etcétera. Tengo que hacer muchas cosas y no puedo estar jugando, ¿ok? A lo mejor ustedes que están en la secundaria, en la primaria, tienen más chance. Yo no. O sea que por ese lado también sean conscientes, ¿sí? Y no quieran que yo esté metido en el juego también para hacer un montón de puntos, porque no es posible. Yo, si mal me va en un evento, voy a hacer 5.000. Si mal me va, ¿ok? Y es porque de verdad no tuve tiempo. Pero cuando juego de verdad, junto 20.000, 30.000, hasta 40.000. Porque en el pasado, de donde conseguí este casino, junté 43.000 puntos y fue gracias a eso que me dieron este casino. Y eso que quedé en el último lugar del evento. O sea, en el último lugar donde tienes el chance de ganarte el casino, ¿vale? Así que bueno, ya lo dije, es la última vez que lo repito. Quien lo quiera tomar, chicos, de verdad, quien lo quiera tomar, se agradece muchísimo. Yo agradezco mucho a aquellas personas que son comprensibles y no a aquellas que se ponen a comentar, nah, es que tú no sé qué. Esas personas van a ganarse un bloqueo de comentarios en el canal. Van a poder seguir viendo los videos, pero ya no van a poder comentar. Y si comentan, no se van a ver sus comentarios. Así que ustedes sabrán si lo hacen. Ya habiendo dicho todo esto, ahora sí vamos a meternos de fondo. Tengo un montón de tubos de estos, muchísimos. ¿Se acuerdan que en el episodio anterior habíamos utilizado lo de los robots? Pues parece ser que no me contó y aquí está todavía para utilizar. Así que lo voy a utilizar. Bueno, no, espérense. No lo voy a utilizar, ¿saben por qué? Porque tengo que hacer todavía esto. Ahorita que lo estoy pensando, déjenme ver. Acá tengo un envío a Japón. Vale, a ver. Sí, señor, me hacen falta tres tabiques. Déjenme buscar tres tabiques. Tres tabiques porque todavía tengo chance de comprarme el rompeolas a un buen precio. Igualmente, y ahorita voy a comprar ya la oferta de los billetes, ¿eh? Me lo voy a pensar, pero yo creo que sí. Así que voy a ponerme a buscar la oferta. Bueno, voy a buscar tabiques ahorita. Voy a ir, de hecho, a las ciudades de los que tengo aquí. Mira, por ejemplo, Gondor. Esta es la ciudad de mi amigo, el que les digo, que se llama Carlos. A ver qué tiene en su tienda, a ver si tiene algo que valga la pena. Y aparte para recoger los regalos que luego te suelen dar en las ciudades. Ok, vamos a ver qué tiene a la venta. Tiene un montón de tela. Ok, mira, él se compró este casino súper guapo con 20 llaves platino. Uy, mira, él consiguió el casino más guapo, para que vean, ¿eh? Y eso que él no tiene tiempo de jugar. O sea, chéquense, lo que es una excusa. A él le gusta el juego y por eso lo juega. Ok. Él le gusta el juego y de hecho él fue el que hace mucho tiempo, me acuerdo hace mucho, 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 él me dijo, Diego, juega este juego, está bien perrón, así me lo dijo, tal cual. Está bien chingón, mira, güey, construye. Y como desde siempre nosotros desde chiquillos, yo me acuerdo, les voy a contar una anécdota. Desde que estábamos chicos, yo tendría unos 11 años más o menos. Yo creo que sí, unos 11 años tenía. Y hagan de cuenta que al lado de su casa de él, de Carlos, él vivía aquí en mi ciudad, ahorita él vive en Guadalajara. Vive en Tlaquepaque, creo.
Él vivía aquí en Michoacán, en Cotija, y él vivía a un lado de un cibercafé que precisamente era de un tío o un padrino de él. Y me acuerdo que nosotros todo el día nos la pasábamos en ese ciber, todo el día, pero todo el día. O sea, sin exagerar, todo el día nos la pasábamos. Yo me gastaba alrededor de 50-60 pesos diarios estando en el cibercafé, y eso que cobraban como a 6 la hora. O sea, hagan una cuenta de cuánto tiempo me aventaba yo en el ciber. Mira, muy bien. ¡No jodas! Siempre me pasa esto, de verdad. Siempre me pasa. Siempre. Voy a vender toda la mierda que tengo. Tengo mucha mierda, la voy a vender toda. Mira, estoy enojado. Estoy enojado. Entonces, me acuerdo que nos la pasamos en el ciber. En el ciber. Y precisamente el dueño del ciber tenía muchos juegos en la computadora. En todas sus computadoras tenía muchos. Tenía el de Roller Coaster. Tenía el de los Sims. Tenía. ¿Cuál otro? Tenía el de Zoo Tycoon. Tenía uno que jugábamos muchísimo que se llamaba Tibia, pero era una exageración ese juego. Yo creo que fue el juego con el que yo más me envicié, o sea, en lo que va de mi vida. Ese juego fue mi vicio total. Yo gastaba horas y horas jugando ese maldito juego. Era una cosa exagerada. Pero es que me encantaba ese juego y como lo jugábamos todos, era un juego en línea como estilo Warcraft, pero con unas gráficas muy feitas, ¿eh? Muy, muy feitas. Mucho. Demasiado feas. Pero el juego era demasiado entretenido. Y me acuerdo que nosotros nos la pasábamos jugando ese juego porque aparte de que nos gustaba muchísimo, nos divertíamos mucho. Mira todo lo que estoy vendiendo, ¿eh? Fíjense todo lo que estoy vendiendo. Los controles no los vendo porque eso sí los necesito, pero necesito hacer mucho hueco en mi maldita, en mi maldito almacén porque ya vieron, ya tenía para comprarme los ladrillos para ganar la llave y por no tener espacio ya no los pude comprar. Así que toda la basura que tengo la voy a vender, de verdad, toda esta basura se va a ir al trasto, no la quiero. Tengo cosas que valen muy caras, ahorita tengo 104 mil pesos. ¿Vale? Me acuerdo cuando era nivel más bajo podía conseguir más dinero y más cosas. Ahorita ya no sé por qué. De verdad, me está costando más trabajo. Y eso es un poco raro. En fin, les contaba. Entonces nos reuníamos todos. Era mi hermano, era Carlos. Era otro que se llamaba Brandon, ¿no? Otro que se llamaba Ernesto. Otro que le decían el pollo. Éramos muchos. Éramos como unos 7, 8 amigos que nos juntábamos en ese ciber y nos pasamos las horas jugando. Entonces, por eso es que nos conocemos y por eso es que este juego en lo particular, el de los Sims o Sim City, era un juego que nos gustaba muchísimo. Y les estoy hablando de cuando yo tenía 11 años, o sea, hagan la cuenta, fue hace 12 o 13 años más o menos, casi 13 años fue. Y de ahí surgió nuestro vicio por Sim City, o sea, no fue antes. Ni después tampoco. Y entonces él hace más o menos como unos 2 años, él me dijo, juega este juego, mira, te va a gustar. Pero yo no lo pude jugar porque lo intenté descargar. En ese tiempo tenía un celular bastante feo, que por cierto hoy lo tengo guardado y está todo estrellado. Y no me lo corría, no lo cargaba. O sea, lo instalé, lo puse. Pero al momento de querer jugar decía, ha habido un problema con la conexión de no sé qué. Y nunca, 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 nunca lo desinstalé, lo instalé, lo desinstalé, lo instalé. Y nunca me dejó jugar el maldito juego. Y dije, nah, mejor no. Quédate con tu juego. Y nunca lo pude jugar. Me quedé con las ganas. Y en aquel tiempo, el emulador de BlueStacks no dejaba correr esos juegos. No dejaba. Porque sí existía BlueStacks. Y les estoy hablando hace como unos 2 años o tres. Pero no dejaba correr estos juegos. No sé por qué. O sea, te dejaba jugar juegos más antiguitos. Pero estos no te los permitía. Por ejemplo, SimCity, Jurassic World. Y otros dos. No recuerdo los nombres, pero los quería jugar y nunca los pude jugar por lo mismo, porque no los cargaba. El de Township también. Y no recuerdo. El chiste es que no se podía, pero ahorita pues ya desde hace de un año para acá, ya ahora sí se puede. Entonces, pues ahora que sí se puede, pues tomé la oportunidad y dije, mira, voy a descargarme este juego que tanto él me estuvo diciendo. Ya para ese tiempo, él ya no jugaba. Él ya no jugaba. Y hace poco que fuimos a Puerto Vallarta, precisamente cuando fuimos a Puerto Vallarta, los vlogs que tengo aquí en el canal, fue con él. De hecho, por ahí lo van a ver en los videos. Si ponen mucha atención, en algún video él sale con el periquito aquí. Si quieren, vayan y vean los vlogs de Puerto Vallarta, de los que tengo aquí en el canal, los vlogs. Y vean en donde esté yo con donde esté él en la playa con un periquito. Salgo con mi hermano y él está con un sombrero, sin camisa y con un periquito en el hombro. Es él es Carlos y él es Góndor. Para los que se pregunten, aquí en el club de alcaldes,
ese que se llama Gondor es él, ¿ok? Es él, el que van a ver en el video, ahí está. Entonces yo le dije, mira, güey, que acaban de poner ese. Y él todavía no veía esto del club de alcaldes. Para ese momento él ya tenía mucho tiempo que no jugaba. No había visto lo del evento de alcaldes. Y ya le expliqué cómo estaba la movida. Le dije, mira, si te metes aquí, le das acá y esto y esto y esto y esto, te van a dar edificios especiales, te van a dar recompensas, te van a dar aquello. Y dijo, ay, qué chingón. Y pues ya se metió, lo volvió a descargar. Y lo empezó a jugar de un de repente. Y ya cuando menos me di cuenta, le dije, güey, te voy a mandar una solicitud. Ya vi que estás jugando. Ah, Simón, que no sé qué. Le mandé la solicitud para que se metiera al club. Y desde ese entonces, pues ahí está, ¿no? En el club. Mira, este edificio yo lo quería comprar, está guapísimo. Y pues ahí está, él es el que se llama Gondor, ¿ok? Ya les he contado toda una historia. Para los que no lo sabían, él nunca comenta en el club. No sé por qué, él como que nada más se mete. Les digo que él es una persona bastante ocupada. Pero sí participa en los eventos, ¿eh? Y eso es algo muy importante y es de respetarse porque él, estoy seguro que él no tiene tiempo de jugar y más sin embargo, yo creo que en la noche se ha de desvelar jugando. O sea, estoy seguro. Y se nota bastante su esfuerzo. Ojalá que pueda comprar estos timones, ¿eh? Uy, y también guantes. ¡Wow! Gracias. City Limit, gracias, carnal. Me has dado unas cosas bastante guapas y caras y a un buen precio me las has dado. Cosas difíciles de conseguir a un muy buen precio. Mira, su ciudad está bonita. A mí me encanta cómo se ve el paisaje sin tantos edificios. ¿Y se acuerdan que había dicho que quería comprar la otra parte de esto? De Central Park. Todavía sigo con los planes de quererla comprar, ¿eh? Todavía, lo tengo en pie. Vale, entonces, yo creo que sí, ahorita voy a comprar lo de los billetes, ¿eh? Yo creo, pero eso lo tengo que hacer fuera de cámara porque aquí me pide mi contraseña, creo. Déjenme ver, a ver, vamos a darle aquí. Vamos a darle aquí. Si no me pide la contraseña, a todo dar. Comprar. Hey, me pide la contraseña, no. Ahorita no, entonces. Es que no puedo ponerla porque la van a ver. Pero bueno, chicos, más que nada es eso. Ya les expliqué todo este show. Quería hacer el video principalmente para explicarles lo del Club de Alcaldes porque hubo varios malentendidos con varios de los suscriptores. Si quieren estar en el canal, bienvenidos, chicos. Agradece mucho. Si no, pues también son libres. Aquí nadie los ata. Y espero que para la próxima no hayan más malentendidos porque, como ya dije, si vuelvo a ver que vuelve a suceder algo por el estilo, yo ya no lo voy a comentar en los otros videos. Si vuelve a pasar algo por el estilo de que me reclamen porque lo saqué del club, pues simplemente bloqueo comentarios, bloqueo notificaciones de él, etcétera, y lástima. O sea, yo les pido una disculpa, no lo hago con el afán de molestar, ya lo he dicho como 5 veces, simplemente es para mejoría de todos los que estamos en el club y para ganar recompensas para aquellos que sí juegan bastante, que sí son varios, como Colombia es el mejor ejemplo que puedo darles. Él juega mucho y se nota. Y yo quiero que, por ejemplo, él gane muchas recompensas porque él pone todo su esfuerzo y quiero que él consiga los mejores cofres. Así que bueno, ya habiendo dicho todo esto, yo espero verlos en el próximo episodio, chicos. Vamos a intentar conseguir el rompeolas, de verdad. Ahorita me voy a poner a lo loco. Es que estoy buscando todavía los ladrillos y no he conseguido. Para comprarme ese rompeolas voy a hacer el evento. Bueno, voy a esperar a que junte los puntitos de estos de los edificios modernos de Omega. Para seguir con las misiones y aprovechar todo, ¿no? Para aprovechar los puntos que nos den y conseguir puntos Plum Bob. Precisamente para beneficiarnos para los cofres. Así que nada, chicos, ya saben, si les gustó, no olviden dejar un like, se agradece bastante. Ya les mandé saludos a todos los del club. Yo creo que eso lo voy a hacer cada determinado tiempo para ver quién se queda, quién se va. A mandar felicitaciones, por supuesto, felicitaciones a Colombia, que es el que está en primer lugar. Yo quisiera ver que alguien lo rebasara, por favor, alguien que lo rebase. Y pues nada, nos veremos hasta la próxima, chicos. Chao.